tal? Estamos aquí de nuevo reunidos en torno a esta mesa de teatro crítico para tratar de un tema que seguro que les va a resultar muy interesante a todos ustedes. Cumplimiento de las penas, víctimas y venganza. En torno a recientes arrepentimientos, en torno a cuestiones tan a la orden del día como puedan ser el tema de los arrepentimientos de los etarras y las víctimas del terrorismo, por ejemplo, que son temas que seguramente que saldrán a lo largo de los minutos de debate que tenemos a continuación. Y paso ya, sin más, a presentarles a nuestros invitados del más cercano al más lejano. Tomás García López, filósofo, ¿qué tal? José María Fernández, abogado, ¿qué tal? Y Gustavo Bueno Sánchez, insigne director de este programa y al que le cedo la primera palabra para que haga los primeros comentarios sobre este tema, sobre el rótulo. Es decir, luego ya profundizaremos. Cumplimiento de las penas, víctimas y venganza. Bueno, sí, pues han sido varios los seguidores de Teatro Crítico que han sugerido que se tratara esta cuestión, seguramente porque en estas últimas, aunque sea un tema clásico y que incluso pues ya sobre el perdón y el arrepentimiento y sobre la reinserción social del criminal, ya se hizo un teatro crítico hace 3 o 4 años, donde estaba presente Chema precisamente, pero que los sucesos de las últimas semanas, últimos meses, vuelven a poner esta cuestión de actualidad. El anuncio más o menos tentativo por parte del Partido Popular en el sentido de anunciar unas posibles medidas para reinsertar a los terroristas fueran de ETA, fueran islámicos, fueran del Grapo, si previamente se arrepentían, luego con matices que se fueron diciendo, que si pedían perdón podrían lograr el tercer grado, pero que incluso aunque no pidieran perdón podrían ser acercados a las cárceles más cercanas a sus lugares de residencia, o los asuntos que también la opinión pública no acaba de entender, como son lo sucedido hace unos días también, que en un asesinato ocurrido en Madrid por parte de una pandilla de jóvenes, pues tres de los presuntos implicados, que tienen 12 y 13 años, pues quedan fuera de responsabilidad penal, y entonces la policía o la justicia no puede hacer nada por ellos porque se supone que son menores y que no tienen responsabilidad penal por su edad. Sin embargo, junto con otro grupo, pues tenían una pistola y asesinaron a un menor también, etcétera. Entonces, aquí seguramente la anomalía que se produce, la anomalía o la realidad que se produce, es lo que establece tanto la Constitución española como la Ley General Penitenciaria, la Constitución española del año 78, Ley General Penitenciaria del año 79, es decir, una de las leyes que más prisa se dieron en desarrollar a partir del principio constitucional, que prevé que las privaciones de libertad a los ciudadanos estarán en todo momento encaminadas a la reeducación y a la reinserción social del delincuente. Con lo cual se parte de un principio armonista y bondadoso que supone que todo aquel que ha cometido un delito, aunque sea horrendo, o al margen ya de los delitos terroristas, de cualquier tipo de delito, de un asesinato, un crimen horrendo, etc., que en realidad estaba mal educado, que hay que reeducarlo, y estaba en una situación de anomalía social que hay que favorecer su reinserción. Y ese es el objetivo que, por otra parte, en la propia Constitución, como en la ley orgánica, se reconoce que a los presos o a los privados de libertad hay que respetarle su personalidad humana, se dice, y con lo cual ya parece que el legislador quiere dejar por delante reconocido que incluso aquel que cometa un delito horrendo pues es una persona humana y está dotado de todos los derechos que le corresponden por su personalidad humana, y que por supuesto hay que respetar pues las otras circunstancias que no deben afectar a su libertad
como es la libertad de culto, como es la libertad, un montón de libertades, etc. No, no, solamente interrumpirle, sí. Pues si quiere lo leemos. Léelo, y es el artículo 3 de la Ley General Penitenciaria, como ha dicho bien Gustavo, hasta el 79, dice: la actividad penitenciaria se ejercerá respetando, en todo caso, la personalidad humana de los recluidos y los derechos e intereses jurídicos de los mismos, no afectados por la condena, sin establecerse diferencia alguna por razón de raza, opiniones políticas, creencias religiosas, condición social o cualesquiera otras circunstancias de análoga naturaleza. Claro, esto determina situaciones absolutamente confusas y difíciles. En estos días, por otra parte, como es bien sabido, y sobre todo para los espectadores que vean este programa desde fuera de España, la legislación española determina que nadie podrá estar más de 30 años en prisión continuada. Con lo cual, cuando a veces a terroristas que han cometido una sucesión de asesinatos que salen condenados pues a unos cuantos miles de años de cárcel, pues son todo brindis al sol, quisiera, a los 30 años. Y todo, ahí depende, sí, los ajustes que ha habido últimamente de cómo se tomaban esas medidas, los beneficios del cumplimiento de las penas, pero que de cualquier modo ha dado lugar a que, tanto en la etapa del pensamiento Alicia socialdemócrata, como con los gobiernos del PP, que al fin y al cabo, por su pozo demócrata cristiano humanista, pues también son absolutamente concordes con los principios constitucionales, pues se da la circunstancia de que hace unos días solo pues se ha anunciado que van a quedar en libertad, o han quedado en libertad, dos asesinos etarras que podrán volver a vivir en sus mismas localidades, incluso siendo vecinos de los parientes de las víctimas que ellos provocaron, asesinaron en su momento, con unas circunstancias que han provocado pues grandes enfados por parte de las asociaciones de víctimas, pero también aquí lo que sucede es que esto es un asunto, pero claro, hablaremos más adelante de este asunto, que también, para que mis otros compañeros puedan hacer su primera intervención, que provocan unos desajustes muy notables también en lo que es el entendimiento de las relaciones entre el cumplimiento de las penas, las víctimas, la venganza que se dice que es la que están cometiendo aquellos que piden el cumplimiento íntegro de las penas, o que se pudran en la cárcel, etcétera, etcétera, estas cosas. Chema. Yo pienso lo siguiente, que esto último que acaba de decir Gustavo sobre estos dos terroristas excarcelados incide también en otra cuestión importante, a mi manera de ver, que aquí es un tema de fondo que vosotros los filósofos podréis calar en capas muy distintas. Por ejemplo, en filosofía política, la concepción del Estado y de cada uno de los ciudadanos y la armonía que se supone, por ejemplo, en lo que en filosofía política llaman el republicanismo, pues puede estar en parte detrás de esta visión, ¿no? Pero hay otros aspectos que, digamos, al ciudadano común, sin entrar en profundidades, lo nota, se da cuenta de ello y chirría esto, ¿eh? Que es lo siguiente: es la mejor condición que se pudiera dar a algunos de estas personas que cometen crímenes horrendos, como dice Gustavo, la mejor condición respecto a otros delincuentes y respecto a los ciudadanos en general. Me refiero a lo siguiente: en un crimen, vamos a decir, pasional, por ejemplo, o consecuencia de un robo, un asesinato, en relación con un robo, un asesinato que se cometa, el ofendido o la familia del ofendido, los deudos del ofendido, pueden exigir que a ese asesino, además de la pena de cárcel y de las indemnizaciones que se le impongan, se le exija mantenerse apartado de la víctima o de la familia de la víctima durante decenios, pueden ser. Incluso puede decir que viva a una distancia de 50 kilómetros, de 100 kilómetros, no ya a 500 metros, sino a esto. Y se impone, y es habitual que se pida esto, cuando hay determinado ensañamiento, cuando se fue a buscar a la víctima expresamente o lo que sea, ¿no?
Entonces, resulta que aquí se están, en el caso del terrorismo, se les está poniendo en mejor condición que los otros. Y esto es un tema muy delicado. Es decir, ahí, ¿qué razones son las que inducen al poder político a favorecer ese beneficio sobre los ciudadanos? Pero hay otra cuestión que quizás sea para debatir aparte. Esta era la primera intervención sobre uno de los puntos que había tocado Gustavo, pero hay otra cuestión a tocar aparte y que me parece muy interesante. ¿Cuál es el objeto, cuál es el objetivo, el destinatario de la violencia del terrorista y, por lo tanto, quién es el que, quiénes son los que deben, digamos, perdonar y aceptar las modificaciones de la situación penitenciaria del terrorista? Son temas importantes que inciden sobre esto, es decir, que son problemas de gran trascendencia, de política penitenciaria. No se queda solamente a que a tres o cuatro personas les hagan esto o lo otro, sino lo que hay detrás es, a mi manera de ver, es una cuestión importante. Tomás. Bueno, vamos a ver. Ya que José María nos ha implicado, que se ha remitido a la filosofía, pues vamos a entrar por ahí. Y también siguiendo con los planteamientos hechos ya aquí. Es decir, que el derecho penal es una cuestión, desde un punto de vista de la filosofía política, que interesa objetivamente a la estructura política, a la sociedad política en primer grado, ¿no? Y que estos planteamientos que incluso pueden aparecer en el artículo 3 y en la propia Constitución española, pues es un tipo de reduccionismo, podríamos decir, de lo que sería el interés de la sociedad política pues a la ética, pero una ética, podríamos decir, pues restrictiva, krausista, es decir, una ética idealista, es decir, una ética que yo voy también a intentar arremeter contra ella. Vamos a empezar por lo primero. Es decir, el planteamiento de la importancia del derecho penal para la sociedad política es una cuestión moderna y que tiene que ver con el nacimiento de la democracia. Esta es la primera cuestión. Y que precisamente en el sistema penal, la pena máxima, que es la pena de muerte, es precisamente una reivindicación hecha por teóricos de la democracia como Rousseau. Es decir, esto se ignora y entonces nuestros demócratas del presente en marcha no han leído el contrato social y no saben que Rousseau precisamente dice que hay que salvaguardar la sociedad frente a los delincuentes, es decir, aquellos que ponen en peligro a la sociedad. Y si encima son secesionistas, pues tanto más, ¿no? Esta es la cuestión. Y entonces Rousseau pues dice que hay que tomar partido por la sociedad frente a los individuos que pueden alterarla. Esto en el contrato social, a los amantes de los rusonianos, que lean el contrato social y que vean este asunto. Muy bien, esta doctrina según la cual es más importante la sociedad y hay que salvaguardarla por encima de los individuos, ¿verdad? Pues es una tesis que aparece pues en todo el pensamiento progresista, pues yo que sé, Montesquieu, pues Kant, Hegel, todos estos autores están pensando precisamente en que tiene que haber un sistema de penas y que hay una pena mayor que tiene que aplicarse a ciertos delitos, entre los cuales están los que nos están ocupando aquí, sin duda alguna, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que se cambie de esta manera? Pues nada, sencillamente que estos pensadores han sido suplantados por otro pensador, que era la alternativa a Marx, que es Krauss. Entonces, él tiene una filosofía del derecho que incluye el perdón, la armonía, la armonía de todo el género humano, la reinserción, ¿verdad? Es decir, una humanidad que no tenga ni Estado, claro, naturalmente, que no tenga ni Estado ni iglesias, entonces que nos tenemos que entender, nos tenemos que hermanar, y estas son las ideas que de alguna manera pues han calado en los krausistas españoles. Es decir, empezando por, pues qué sé yo, Concepción Arenal, Victoria Kemp y en nuestro ministro Belloc, que es el que hace la reforma penal y que incorpora esta estructura, pensando que eso es lo más avanzado, lo más progresista, etcétera, olvidando pues naturalmente esta otra tradición que ha arraigado en otras democracias como la americana y la china.
y que ningún americano, ningún chino, pues tiene estos escrúpulos acerca de lo que sería el sistema penitenciario en su grado máximo, ¿no? Bueno, esto por un lado, y luego la otra cuestión que tiene que ver con la ética, pues claro, es que el artículo 3 es una cosa realmente repugnante, ¿no? Es decir, que en todo caso, eso, la actividad penitenciaria se ejercerá respetando en todo caso la personalidad humana de los recluidos. Hombre, claro, naturalmente, ahí está la cuestión del delito, ¿no? Digamos, la proporcionalidad del delito. Si es un delito contra la propiedad, pues ese hombre puede reinsertarse, por supuesto. Puede ser difícil, ¿verdad? Pero podríamos decir que si se le enseña un oficio y luego se le da un trabajo, pues eso es una manera de reinsertar, una vez que ha cumplido con las penas que ha implicado. Pero claro, uno de estos crímenes horrendos donde pues un individuo se ha ensañado y ha pegado un tiro en la nuca a 20 personas, o un individuo que ha acabado, pues qué sé yo, con media docena de criaturas inocentes, pues esto, claro, naturalmente, ¿dónde está la reinserción ahí? Entonces, nuestro punto de vista es que ahí ese individuo ha perdido su condición de persona. Es decir, que nuestro punto de vista es que no hay que hablar ahí de hay que respetar la personalidad humana. Eso es krausismo puro, y desde un punto de vista del materialismo filosófico y, por tanto, de la concepción de que lo que importa son los individuos dentro de la sociedad política, es precisamente la pérdida de la condición de persona de estos individuos que cometen crímenes atroces. Entonces, de alguna manera, a estos individuos, ¿verdad?, pues no pueden mantener, por así decirlo, su vida con esta porquería dentro. Es decir, que no cabe el arrepentimiento. Y además, en nuestra posición es que en el caso de estos casos de crímenes horrendos, quien se arrepiente de una cosa tan horrenda, pues es doblemente miserable por haberlo hecho y ahora por arrepentirse. De manera que estas propuestas de que con el arrepentimiento, así no, pues eso todo tiene que ver naturalmente pues con esa concepción krausista. Entonces, el que ha cometido crímenes horrendos, lo más adecuado es que él mismo se quitara la vida, porque no puede mantenerlo. Y de hecho, tengo en casa una recopilación de referencias, pero muy abundantes, de individuos que después de cometer un crimen horrendo se quitan la vida, sin ir más lejos, hace unos días, ¿verdad? Porque eso no se puede aguantar, eso no se puede admitir. Entonces, el individuo que es capaz de convivir y de pues yo pido perdón, etcétera, es un miserable absoluto, y entonces lo más adecuado es que de alguna manera pues él mismo se quitara la vida, No puede este individuo, vamos, en el caso de que se probara que ha asesinado a sus dos hijos, ¿a dónde va este individuo? ¿Cómo se le va a poder reinsertar a este individuo? Este individuo tiene que quitarse la vida, Y si no tiene narices para ello, pues habrá que ayudarle. Este es el punto de vista al que yo quiero llegar, como la primera intervención. Lo dice sonriendo y mete miedo, realmente. No. Bueno, solo un inciso. Sí. Ha pedido la palabra Gustavo. Pero solo un inciso. Antes ha mencionado Tomás al ministro Belloc. Para la gente que nos está viendo desde fuera de España, es un exministro, Juan Alberto Belloc, ¿no? Eso, sí. Ahora gracias. Alcalde de Zaragoza, para que nadie se despiste. Hizo la reforma del Código Penal del año 95, que es sustancialmente la que está funcionando ahora. Y además fue una reforma muy intencionada ideológicamente desde el punto de vista de lo que acaba de explicar Tomás. Pero yo quería coger un aspecto de lo que tocó Tomás, que es el siguiente. El interés social que hay en el crimen es yo creo que es que la sociedad está muy interesada en conocer la realidad de lo que pasó, quiénes fueron los que intervinieron, qué medios emplearon, porque la sociedad, mientras eso no esté aclarado, está permanentemente en peligro, porque puede haber alguien por ahí que vuelva a utilizar esos mismos medios. No digo ya por la retribución del crimen, es decir, si se le debe condenar a esto o lo otro, no me refiero a eso. Me refiero a que hay unos hechos que siguen sin aclarar y que es una amenaza permanente a la sociedad.
porque todos conocemos muchos ejemplos de gente que sigue actuando después con esto en el campo delictivo. Y entonces, por ejemplo, en el caso de los etarras, en gran parte de los juicios ellos niegan haber intervenido, se les condena no por sus declaraciones, sino por otras pruebas, pero claro, ellos tuvieron cómplices. Tuvieron gente que les ordenó hacer eso, utilizaron unos medios, tuvieron... Gente que les pasó información. Claro, todo esto, que es que la sociedad les va a perdonar sin que ellos descubran todos los medios que emplearon. Yo creo que eso es, desde el punto de vista no ético, sino de moral social, es decir, aquel entramado que mantiene... a la sociedad cohesionada se resiente ante la tolerancia frente a esto, que alguien se puede ir de rositas sin descubrir lo que hizo. Fíjate, Chema, que tú has dicho cómo les va a perdonar la sociedad. Es que ya no hace falta ni siquiera que les perdone la sociedad, tiene que perdonarle la víctima. Con que reciba el perdón de una sola persona ya es más que suficiente. Bueno, ahí hay, hay otro aspecto, que es el siguiente. Claro, la redacción de estos artículos, tanto el de la Constitución como el de que se leyó de la Ley Orgánica General Penitenciaria, están hechos en el año 78 y 79, con una perspectiva que ahora cambió sustancialmente a mi manera de ver. Es decir, se está imponiendo cada vez más el punto de vista de la víctima también. Es decir, aquí se contemplan, tanto en el artículo 25.2 de la Constitución como en los artículos 1 y 3 de la Ley General Penitenciaria, está pensando, hombre, pobre delincuente, vamos a ayudarle a que salga y vamos a favorecerle para reinsentarle y todo esto. Pero ¿y dónde está la pobre víctima que sufrió las consecuencias? ¿No? El ejemplo que ponía antes, resulta que por un asesinato vulgar a una persona se le puede condenar, además de estar en la cárcel, a mantenerse apartada de la víctima, de sus familiares, no sé cuántos años, y en este caso no. Es bueno, porque eso da a entender que en el fondo se está reconociendo el componente ideológico del delito. Sí, bueno, claro. pero hay casos en los cuales es muy difícil decir cuál es la víctima. Quiero decir, si las sospechas del juez, en el caso Bretón, los dos niños desaparecidos, efectivamente el padre está implicado en el asunto, ¿las víctimas quiénes son? ¿Los dos muertos? ¿La madre, que está viva? Es decir, ¿valdría que la madre perdonara al asesino? No, si es que ¿cómo vas a dejar circulando a un personaje que es capaz de matar a sus dos hijos? Es decir, que es que, aunque sea por... Ahí no es un problema del perdón subjetivo, individual, que pueda hacer la otra persona. Es el problema de un ciudadano incontrolado que, por prevención, el resto de la sociedad tiene como mínimo que apartarlo para que no pueda hacer daño a los demás. Aquí la contradicción seria en la que está todo el sistema jurídico funcionando es el planteamiento de la reinserción social y de la reeducación con la tasación de las penas. Porque ¿qué sentido tiene mantener 20, 30 años como máximo a un asesino si tecnológicamente se le podría reinsertar y reeducar en un año, en 6 meses, en 15 días? Es el asunto de la película Naranja Mecánica, ¿no? Claro. Quiere decir que de la misma manera que alguien que le encuentras en una falta o que ha cometido un ridículo político espantoso, lo que sea, te puede decir tranquilamente: he cometido un error, me arrepiento, no volverá a suceder, y pelillos a la mar, pues alguien que tuvo el desliz pues de matar a su esposa, de matar a un vecino que hacía mucho ruido con la música, de uno que le chocó con el coche y le molestó y lo degolló, pues sometido a una terapia intensiva de reeducación, perfectamente a los 15 días podría vomitar cuando le recordaras el crimen que había cometido, podría estar absolutamente subjetivamente arrepentido, con un propósito de enmienda, y entonces ¿por qué le vas a tener 10, 20 años en la cárcel? Claro, ahí está, esa es la absoluta contradicción en la que se está, porque y aplicado al caso del terrorismo tiene sus matices, pero también, que voy a el ejemplo de lo que sucede con el famoso terrorista Carlos, que los jóvenes no saben quién es, pero que en los años 70, a finales de los 60 y 70, pues el Iván Ilich, aquel venezolano,
presuntamente al servicio de los palestinos, que no se sabía muy bien qué servicio secreto acababa de pagarle, pero bueno, y al terrorista Carlos, al Chacal, lo tienen preso con cadena perpetua en Francia. ¿Qué sentido? Y sin posibilidad de redimir penas, es decir, cadena perpetua irremisible. ¿Qué sentido tiene mantener al terrorista Carlos en la cárcel cuando es obvio que no hay ningún arrepentimiento? Procura mover, se ha convertido al Islam, es un agente ahora, procura siempre que puede ponerse en contacto, por los derechos humanos le permiten hablar una vez a la semana con la familia, esa tolerancia fue la que aprovechó, por ejemplo, pues el infiltrado Antonio Salas, el autor del Palestino y el autor aquel del diario de un skin, etcétera, cuando se infiltró hace poco tiempo en esta y se convirtió en el que le hacía las páginas web al terrorista Carlos. Claro, ahí se podría decir, hombre, conviene mantener vivo al terrorista Carlos porque puede ser un modo de detectar a todos los friki terroristas que se van a intentar poner en contacto con él y para mantener controlado ese potencial peligroso. Mientras que si hubieras eliminado al terrorista Carlos, se hubiera convertido en un mártir. Bueno, probablemente no se acordaría nadie de él si hubieran ahorrado un montón de presupuestos los franceses, y es muy discutible esa utilidad de mantener, de que una sociedad, ¿por qué tiene, qué objeto tiene de mantener en cadena perpetua y remisión? Pues ahí sí que hay un contenido de venganza. Porque ahí el argumento, retomando el argumento que hizo Tomás, el argumento es, primero, intentar convencer al terrorista de crímenes horrendos, no necesariamente políticos, sino al que ha asesinado a sus hijos, de lo que ha cometido. Es decir, los psicopedagogos, en lugar de estar intentando pues masajearle el cerebelo para que se rehabilite y diga que malice, etcétera, etcétera, es hacerle ver la enormidad del crimen que ha cometido. Entonces, una persona con sentido común, si es consciente de lo que ha cometido, pedirá quitarse la vida o se la quitará la vida. Por eso, en las cárceles procuran a quienes han cometido crímenes pues evitar que tengan el cinturón. O sea, hay un procedimiento que llaman antisuicidios. ¿Por qué? Porque antes de que se suicide, la justicia quiere saber, lo que decía José María, quiere saber sus cómplices, sus motivaciones. Es muy fácil, ¿eh? No, hay que saber todo el detalle. Pero mantener a una persona, engañarle o no darle facilidades para que se suicide, es mantener una crueldad terrible, porque es pretender que una persona consciente de lo que ha cometido esté años y años agobiado por el peso del daño que ha cometido. Claro, en el caso contrario, si después de que esos asistentes ético-morales políticos al criminal no logran convencerle de lo que ha cometido, se perseveran y dicen, no, y si me sueltan, volveré a matar a otro montón de ellos, como es el caso de muchos asesinos en serie, como es el caso de muchísimos violadores y muchísimos asesinos que han cometido en España en estos últimos 30 años un montón de asesinatos en los fines de semana que se les dejaba porque ya presumían que tenían buena conducta. Sobre todo casos que dicen que son irrecuperables, toda esta polémica pues de la castración química, que en realidad, porque se dice, no, es que ellos están determinados, no son dueños de su voluntad al cometer los crímenes que cometen, porque están determinados por sus secreciones endocrinas o por las razones que sean, si quieren explicar unas justificaciones, no ya sociales, sino incluso pues biológicas, y entonces es normal que sea así. Bueno, bien, pues las razones da lo mismo. Es decir, en el caso, vuelvo, de que no fuera consciente de lo que ha cometido, habría que negar el presupuesto del artículo tercero. Siempre se les respetará su personalidad humana. No, es considerarles personas, pero con un grado de personalidad cero. Son personas cero, con lo cual, como son inconscientes para darse cuenta de lo que han cometido, la sociedad en su nombre les libera de ese terrible suceder y
porque no tendría sentido la crueldad de mantenerles años y años y años, porque ahí sí que habría venganza. Y ahí es lo que se produce una confusión terrible en las últimas semanas con muchas de las declaraciones de presuntas víctimas del terrorismo, etc. Dos palabras solo sobre el terrorismo. Seguramente la confusión más perniciosa que se ha producido aquí ha sido generalizar el terrorismo como una categoría que vale para todo. Y no es lo mismo el terrorismo mahometano del 11M que el terrorismo de la ETA o que el terrorismo de unas personas, pues como puedan ser unos iluminados pues de una secta tipo pues los de Jim Jones y los de la Guayana o el Grapo o quien sea. Quiere decir, al meter a todo en la misma categoría de terrorismo, ahí vienen las confusiones. ¿Por qué? Porque a quienes ha asesinado la ETA es a españoles, y por el hecho de ser españoles y buscando atacar a España, no a la familia del Guardia Civil. La mayor parte de los asesinatos han sido genéricos pero específicos, o bien a policías, a militares, a políticos, a veces sí, nominativos, a este o al otro. Claro, en el caso del 11M, suponiendo que haya sido un acto de terrorismo islámico, fue un acto totalmente indiscriminado, donde ahí los matices son totalmente distintos. Es decir, no es lo mismo una asociación de víctimas de terrorismo provocado en guardias civiles o en militares que una asociación de víctimas de un terrorismo indiscriminado que por casualidad les tocó a los que iban ese día en el tren. Hay unos matices. Confundirlo es provocar la confusión que se ha provocado en estos años pasados. Y máxime cuando ahora el legislador o los políticos quieren presentar como únicos perjudicados por los asesinos que se quiere redimir esas víctimas, ahí se está confundiendo totalmente el asunto, porque podría darse el caso de que una víctima del terrorismo, pues por sus convicciones religiosas, ya hubiera perdonado al asesino, pero la nación no tiene por qué perdonar a personas que han estado asesinando porque estaban queriendo destruir a España y buscar el secesionismo o cuestiones totalmente ideológicamente delirantes, como pueden ser los móviles de otros grupos, etc. En ese sentido, cuando por otra parte se dice el cumplimiento íntegro de las penas, ahí, claro, se está chocando con la Constitución, con el principio de la reinserción, se cae a veces en una simple venganza, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque estamos ante el tabú de la pena de muerte, como ha dicho Mar, o de la eutanasia procesal, puesto que el propio concepto de pena de muerte es contradictorio en sí mismo. Y que en el caso de España, al margen de los antecedentes clausistas, por supuesto, tiene que ver fundamentalmente con las derivaciones en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, después de todo del Holocausto, después de todos los asesinatos que cometieron miles y miles de alemanes, porque no fue Hitler, fueron muchos cómplices, muchos ejecutores y muchos alemanes implicados en aquel, pero se optó prudentemente después por convertir en un tabú todas estas cosas y generalizarlo a unos niveles absolutos. Claro, los argumentos de en contra son siempre los mismos, los errores judiciales, etc. Claro, efectivamente, que en Estados Unidos mantengan a un montón de condenados a muerte durante años y años y años, eso es un grado de crueldad infinitamente superior a una ejecución rápida como las que, por ejemplo, pues se hacen en la República Popular China, y no solo por delitos de sangre, sino por delitos económicos. Es decir, la mayor cantidad de aplicaciones de una eutanasia procesal en el caso de China es contra delincuentes económicos, contra los bienes del pueblo. E incluso, en el caso de un ministro al cual conmutaron por la presión de los burgueses de Amnistía Internacional, idealistas
creyentes occidentales, con todas sus campañas contra la pena de muerte, etcétera, bueno, pues le conmutaron la pena de muerte por la cadena perpetua a este ministro de Sanidad, que con su mujer había envenenado a un montón de gente con leche en mal estado, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí en realidad la crueldad china que han hecho con ese ministro ha sido no favorecerle la rápida salida de un fusilamiento, sino de tenerle hasta que se muera penando. O sea, es mucho más cruel, es una tortura china mantenerle en la cárcel. Uno de los hijos de Deng Xiaoping fue condenado a muerte por un delito económico. Yo creo que, por lo menos en España, no sé en otros países, pero por lo menos en España hay que repensar y redefinir todos estos conceptos de cuando la reeducación, la reinserción, la venganza, la retribución respecto al delincuente, ¿no? Estos y otros conceptos que se están aplicando, el sujeto, el que tiene que proceder a la reeducación, el que tiene que proceder a vengarse, o qué es la reeducación, qué es la venganza y todo esto, cambian según los casos. Yo quería matizar las distintas capas que puede haber ahí, y voy a matizar por lo menos dos, a intentar matizar dos, ¿no? Desde el punto de vista de la sociedad, a la sociedad, con independencia de si se castigue mucho tiempo y se vaya a levantar el castigo, si se dan determinadas condiciones, a la sociedad el conocer las circunstancias y los hechos es muy importante, ¿no? Pero respecto a la víctima hay otras cosas que son realmente importantes también, como son, por ejemplo, las indemnizaciones que se pueden establecer. Entonces, por ejemplo, en el caso este de los terroristas, nadie habló de indemnizaciones, se habla de los famosos cursillos, qué pasa al que detienen conduciendo con un exceso de alcohol, que le obligan a ir a un cursillo y quizá alguno de ellos pues se arrepienta de haber bebido tanto y le entre un dolor de corazón por haber bebido tanto, ¿no? Ahora bien, lo que está claro es que si ese señor atropelló a alguien y le causó unos daños y hay que pagarle una indemnización, por muchos cursillos que asista, él tiene que pagar lo que sea la indemnización que se estableció, ¿no? Entonces hay, desde el punto de vista de la sociedad, el conocer las circunstancias; desde el punto de vista de la víctima, el que aquella indemnización o lo que sea que hay que darle en restitución de lo que sea, que se le haga. Ahora bien, en el otro aspecto, el aspecto de que podríamos llamar venganza, de la pena, que puede ser una venganza, o si es más dulce o es más cruel la pena que se impone, ahí es donde yo creo que estamos cayendo, por lo menos las sociedades occidentales y en concreto la española, estamos cayendo en un error, porque llega un momento en que aquel que finge arrepentimiento puede verse beneficiado de esto. En el aspecto de terroristas hay gente que se arrepiente, pero muy pocos, uno de los que me acuerdo es Mario Naindía, ¿no? Y otros que se arrepintieron y además hicieron una labor tan dura en contra de lo que habían hecho antes, que se granjearon el odio y tenían que andar con guardaespaldas precisamente porque iban a por ellos. El caso de Yoyes es otro ejemplo, ¿no? También para los que no conozcan el caso, sobre todo si son de fuera de España, pues es una etarra que fue muy sanguinaria, que se salió, se arrepintió, y los mismos de ETA fueron a asesinarla precisamente porque no toleraban que alguien se saliese. Entonces yo creo que aquí hay, es unilateral el planteamiento que se hizo en la Constitución y en la Ley Orgánica General Penitenciaria. Es unilateral y hay que contemplar la nueva realidad, que había un catedrático de Derecho Penal que ya murió hace poco, que estuvo de profesor en Oviedo y después se fue a San Sebastián, que era Antonio Beristain y Piña, que era jesuita también. Y este fue el gran difusor en España de lo que llamaba él la victimología. Es decir, que todo el sistema penal
incluso el procesal, el del procedimiento penal, no contempla, digamos, las circunstancias de la víctima. Parece que alguien que está al margen del procedimiento es una parte más, en eso tiene derecho a pedir tal, pero la retribución de la víctima, incluso desde el punto de vista moral, no está contemplado en la legislación española. Por eso, cuando una de las cosas que se están hablando continuamente es reformar la Constitución en otros aspectos, y en este aspecto nadie habla de reformar la Constitución. Y yo creo que sería importante. Aquí hay, recordaba antes, una película surafricana que se llama Tierra de Sangre, del año 2004, donde, que tuvo incluso un Oscar, donde se relatan unas circunstancias de aquel proceso que hubo en Sudáfrica, en el cambio político que hubo en Sudáfrica, del proceso de la verdad y la reconciliación. Es decir, como fue un cambio tan contundente en África, una vuelta de tortilla, nunca mejor dicho, la que hubo en Sudáfrica, pues se decidió que se iba a perdonar a los de ambas partes que cometieron delitos horrendos, sobre todo asesinatos. O había, por ejemplo, aquel famoso collar surafricano, que era el ponerle una cubierta de automóvil encendida a uno en el cuello para asesinarlo de esa forma. Era una cosa, y eso lo hacían los negros entre sí, es decir, al que consideraban traidor le ponían el collar este, ¿no? Y hubo más casos similares. Pues bueno, en la película esa se ve cómo la exigencia que se ponía de verdad era contar todo lo que pasó. Y otra exigencia que ponían era, en una audiencia pública, pues estaban las dos partes, el asesino o el torturador o lo que fuese, se sentaba enfrente de la familia del asesinado o de la persona torturada, y además de contar todo lo que pasó y quiénes fueron sus cómplices, etcétera, además debía de pedirle perdón en público, en la presencia de público, y con una especie de comisión, no judicial, pero una comisión que tenía que comprobar si efectivamente eso era un acto sincero o era un fingimiento, ¿no? Entonces esta serie de cosas aquí en España parece que se quiere prescindir. La verdad es que ahí yo no me atrevo a decir si hay un único sujeto. Yo creo que no habría un único sujeto del perdón. Es decir, el sujeto podría ser el Estado en determinadas condiciones, pero también necesariamente tiene que ser la víctima o familiares de la víctima del delito que haya sido. Bueno, Tomás, yo sí. He ido anotando aquí, al hilo de lo que han ido comentando mis compañeros que me han precedido en este segundo momento, y me gustaría hacer algunos apuntes en torno a mí me parece, temas fundamentales, ¿no? El concepto de tolerancia, el concepto de tasación, el concepto de indemnización. Y luego la pregunta que ha hecho José María acerca de si es posible la reforma de la Constitución, decir algo sobre el asunto. Vamos, desde una perspectiva, podríamos decir, política, el concepto de perdón o de arrepentimiento, creo que lo ha apuntado muy bien Gustavo, pues no tiene sentido, es un reduccionismo político, es decir, que no es una vía adecuada, la haga el gobierno que sea. Es decir, eso de creer que la cosa se arregla por el hecho de que las víctimas perdonen o que los asesinos pues pidan perdón, pues que eso, bueno, bien, es un asunto que tiene componentes psicológicos, que tiene componentes, pues a lo mejor éticos, pero que desde un punto de vista político no, eso es una cosa completamente impresentable, ¿no? Y entonces, pues que la palabra tolerancia, que sepamos que tiene valores diferentes, que hay una tolerancia moralmente buena y una tolerancia moralmente mala. Por ejemplo, esto, permitir esto, que los autores de crímenes horrendos se arrepientan y como que no ha pasado nada y que, en fin, haya que ajustar, haya que meterles otra vez, devolverles a la sociedad, pues es tolerancia moralmente mala. O sea, que la palabra tolerancia tiene valores buenos y malos, claro, naturalmente. De la misma manera que hay intolerancia moralmente buena. Y que hay intolerancia moralmente buena, pues cuando no se toleran cosas que no se pueden tolerar. Estas, por ejemplo, claro. Y entonces eso es bueno.
Eso es bueno precisamente desde una perspectiva política. Bueno, luego mis compañeros pues han puesto sobre la mesa el concepto de la tasación de las penas, es decir, lo que podemos llamar la teoría funcional de las penas. Y esta es una cuestión que se plantea con toda su fuerza justo también en la filosofía moderna y sigue toda la filosofía contemporánea, ¿verdad? Y precisamente la polémica que se ha planteado aquí acerca de si, digamos, la legitimidad de la cadena perpetua, si eso tiene que ver con la venganza y si es mejor zanjarlo de una vez y de alguna manera, ¿qué papel pueden jugar ciertas penas desde el punto de vista de las indemnizaciones? Eso se plantea en el pensamiento moderno y es precisamente un jurista, César Beccaria, quien en su libro de los delitos y de las penas lo plantea precisamente contra la pena de muerte, contra la pena de muerte precisamente defendiendo la cadena perpetua como una salida más airosa. Su argumento es el siguiente, ¿verdad? Bueno, podríamos decir que el punto de arranque del pensamiento moderno es precisamente la arbitrariedad de los déspotas ilustrados franceses, es decir, las ejecuciones de Luis XIV, que incluso llegan a ejecutar a individuos que no habían más que pretendido asesinar, es decir, el regicidio, ¿verdad? No llegaron a consumarlo y, sin embargo, aquel individuo fue descuartizado. Entonces, claro, evidentemente hay una especie de sentimiento común que, claro, que en este caso, pues el individuo aquel no había llegado a... Pero claro, como lo había intentado, pues tiene que ser descuartizado. Y entonces, pues naturalmente surge un pensamiento acerca de qué pena se les debe de aplicar a estos individuos. Bueno, entonces, César de Beccaria, pues dice, la pena de muerte es una cosa horrenda, ¿no? Pero entonces yo propongo la cadena perpetua. Y entonces fijaros qué argumento utiliza César Beccaria. Dice, porque si ejecutamos a un crimen, a un criminal horrendo, pues entonces ya no tiene la pena, ya no tiene una función ejemplarizadora. Es decir, es cosa de un día. Y la población se va a olvidar al día siguiente, ya lo han ejecutado y se acabó. Entonces, la población tiene que estar viendo al criminal pudriéndose en la cárcel, con trabajos forzados. Esta es, por así decirlo, la tesis del abolicionista César Beccaria, que dice que es muy fuerte pues acabar con la vida de un asesino. Pero, y este es considerado... Perdón, Tomás, es que viene a un cuento. Constitución Española 25.2. Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social... y no podrán consistir en trabajos forzados. Sí, están, es eso. Y que de alguna manera eso es causismo. Bueno, pues César Beccaria considera esto. Y entonces Kant, en la metafísica de los metafísica de las costumbres, pues precisamente replica a César Beccaria y le acusa de ñoño, de tontorrón, precisamente porque él defiende la pena de muerte. Kant, el ilustrado Kant, el autor de La paz perpetua, pues defiende la pena de muerte porque dice que naturalmente las penas tienen que tener, tienen que ser ejemplares y además tienen que fundarse en la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Es decir, que si tú has robado, pues entonces tienes que resarcir al Estado. ¿Con qué? Con trabajos forzados. O sea, que los dos coinciden, los trabajos forzados. Pero entonces Kant dice, esto para los delitos contra la propiedad. Entonces, claro, si tú has robado al Estado o a un particular, pues le tienes que de alguna manera indemnizar de esta manera, con trabajos. Si no tiene recursos, si tiene recursos, con recursos. Pero si no tiene recursos, pues con trabajos para el Estado y para, pues yo qué sé, para que el Estado también haga una especie de subvenciones a aquellas personas que han sido afectadas por el asunto, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando un individuo mata a otro? El ojo por ojo ahí es quitarle la vida. No hay otra salida. Y entonces, pues no hay que tener escrúpulos, dice Kant. Es decir, que acusa a Beccaria de ñoño. De manera que entonces este es el planteamiento inicial, hecho por dos ilustrados. Pues uno, pues eso, que le parece que es mejor la cadena perpetua, pero que se funda en la idea de venganza que ha planteado Gustavo, mientras que Kant pues dice, no, hay que aplicar la pena de muerte por la ley de esto, de ojo por ojo, diente por diente. Bien, es verdad que en la casuística,
pues de este libro, bueno, ya se sabe, Kant, en la metafísica de las costumbres, pues defiende, como es lógico, la sociedad política que tiene que estar fundada en la democracia, un poco siguiendo a Rousseau, y además es fundamentalista democrático por encima de todo, ¿verdad? Bueno, pues entonces este hombre hace dos excepciones con respecto a lo que sería la aplicación de la pena de muerte. Una de ellas, tiene que ver con el aborto y otro con los duelos, Es decir, Kant dice, cuando un militar, pues reta a otro militar y se bate en duelo el que mata, pues no se le puede aplicar la pena de muerte, aunque haya matado a otro. Porque, amigo, el asunto del honor, pues es un asunto de... Y luego, otro asunto que realmente repugnante, es Kant, muy puritano él, ¿verdad? Sí, muy progresista, todo muy agnóstico, pero realmente pues él creía que los hijos tenían que nacer dentro del matrimonio. Y aquellos hijos que nacían fuera del matrimonio, pues eran material de contrabando o algo que no tenía por qué estar ahí, entonces pues que desaparezcan. Incluso llega a defender el infanticidio, De manera que esto es, como vemos, una crueldad de este pensador que pasa, pues eso, por el autor de la paz perpetua, ¿no? Es decir, que siguiendo con el planteamiento que hizo Gustavo, ¿no? Es decir, la venganza es algo que está en la mentalidad de los abolicionistas que proponen la cadena perpetua, que puede ser revisable o no revisable, etcétera. Ese es el planteamiento, Y que no se atreven a seguir adelante con el asunto de la pena capital, que nosotros llamamos, pues eso, eutanasia procesal, ya que no te atreves tú a quitarte la vida, porque si admitimos la eutanasia primaria del cuerpo cuando ya está en las últimas, pues un individuo que ha cometido esos crímenes horrendos, pues vaya como tiene su, podríamos decir, conciencia o como tiene su psiquismo, ¿verdad? Su calidad de vida. O calidad de vida. ¿Cómo va a aguantar este individuo? Pues eso, lo lógico es que se quite la vida. Y si no es capaz, porque no tiene coraje, los hay que tienen coraje y se quitan la vida. Y esto, es el proceso normal. Pues entonces hay que ayudarle. Y esto es lo que hemos llamado, pues nosotros, eutanasia procesal. Es decir, que así como no tenemos repugnancia en aplicarla en lo que llamamos eutanasia primaria, cuando ya no hay salvación posible, no así en el caso de la eutanasia secundaria, que es otra cosa, y ahora pues a lo mejor no es oportuno plantearlo aquí, pues eso, es decir, que ante crímenes horrendos no hay que tener estos escrúpulos, y tampoco hay que pensar que los países que la aplican, y que son países que tienen muchísimos millones de habitantes, Estados Unidos y China, y muchos otros países, todos los países árabes, claro, naturalmente, pero sin salirnos de nuestro ámbito de las democracias, sean estas pues homologadas o democracias populares, que la aplican, y bueno, pues aquí hay gente que se rasga las vestiduras, están en la Edad Media. No, pero si la pena de muerte es una consecuencia propia de la Edad Moderna, es decir, del Estado Moderno, es que Rousseau, vuelvo otra vez a apelar al contrato social, que por favor, los muy progresistas que lean el contrato social y que se den cuenta de lo que tiene que ver precisamente con la tasación de las penas, y las penas tienen que tener pues una función social, o bien para proteger a la sociedad, o bien para indemnizar, o bien para evitar males mayores, es decir, que hay que salvaguardar la sociedad por encima de estos individuos que la pueden, pues eso, descomponer, desintegrar, y en el caso de los secesionistas, como dijo Gustavo, pues hace... Y luego, ya termino, José María pues ha hecho una pregunta, bueno, ha puesto sobre la mesa una cosa muy bonita, que puede ser también tema pues para otra mesa, ¿verdad? ¿Se puede reformar la Constitución en este punto? Claro, pues yo particularmente creo que va a ser imposible. Yo soy enormemente escéptico, porque los dos grandes partidos, los partidos que se alternan en el poder, es decir, el Partido Socialista y el Partido Popular, pues por así decirlo, tienen un trasfondo ideológico que se lo va a impedir. En un caso, el krausismo, porque la socialdemocracia es krausista 100%, y en el caso del Partido Popular, pues un cristianismo que no ha leído a Santo Tomás de Aquino. Es decir, es un cristianismo pasado por, podríamos decir, por los movimientos humanistas. Sí, por el humanismo alemán también, eso krausista. Es efectivamente. Y entonces eso es tan penetrante en estos políticos que nos gobiernan,
que no se van a atrever en absoluto a hacer un cambio en esta línea y van a mantener, pues otra vez, con modulaciones, con matices, pues esto, lo de la reinserción, el perdón, el arrepentimiento. Sí. Gustavo. En esta línea también la contradicción en la que se está ahora es este respeto tan soberano al individualismo del sujeto que es capaz de pagar sus deudas, de reinsertarse, etcétera, etcétera, lleva a situaciones tan graves, máxime en momentos en los cuales la globalización y la circulación de las personas por todo el mundo, y por ejemplo el ámbito europeo es así, de el turismo de excriminales que se producen de unos sitios a otros y donde no hay mecanismos para poder advertir los antecedentes penitenciarios o conductuales de personas que muy presumiblemente pueden recaer en sus patías o en sus aficiones. En ese sentido, ahí, hoy día la sociedad en su conjunto está absolutamente indefensa contra el garantismo desaforado y exagerado que tienen pues los ciudadanos que, al margen de que estén predispuestos social o biológicamente o como se quiera, en realidad son un peligro potencial para los demás y que a un vecino no le gustaría saber que tiene a un violador inglés de vacaciones a su lado, etcétera, bueno, etcétera. Claro. Recuerdo ahora el famoso registro de maltratadores que José Bono propuso y que no salió adelante, por supuesto. Sí. Yo quería hablar, precisamente iba a hablar de eso, del registro de maltratadores, es decir, quería llegar a ello, pero como consecuencia de otro razonamiento, que empezaba desde antes. Los juristas hablamos en estos temas penales el bien jurídico conculcado, ¿no? Es decir, el delito de asesinato, el delito de robo, el delito de conducción bajo efectos psicotrópicos o lo que sea, ¿no? Cualquier delito, dice, ¿cuál es el bien jurídico conculcado? Y entonces, según la lectura que se haga, el bien jurídico puede ser un derecho individual de una persona reconocido en la Constitución. Pero claro, la pregunta que hago, ¿y no puede existir también un bien jurídico genérico al conjunto de la sociedad española que interesa mantener un orden basado en que, por ejemplo, la gente conduzca sin llevar bebidas de ese tipo, o que a la gente que vaya por la calle no le metan mano en el bolso y le lleven la cartera? Es decir, el bien jurídico, ¿cuál es? ¿Y quién es el titular de ese bien jurídico que se ve conculcado por un delito, ¿no? Entonces, ocurre lo siguiente, que lo que decía Sharon antes, que era a propósito de lo, creo que una derivación de lo que estaba diciendo Gustavo, que es lo siguiente, a la sociedad en su conjunto le puede interesar, puede ser muy importante por mantener su seguridad, saber quiénes son los autores de delitos. Para, es decir, no acercarme a ellos y ya no digamos vivir en la misma casa. En el caso del terrorismo hay casos, pero tremendos, ¿no? Sangrantes, de puerta con puerta. De puerta con puerta, etcétera, ¿no? Entonces, claro, resulta que hay un. Se pide por determinados grupos sociales, se pide que haya un registro público de maltratadores, pero se niegan rotundamente a que se pongan de relieve personas que cometieron, que se sepa públicamente quiénes son las personas que cometieron otro tipo de delitos. Y claro, lo hacen desde ese punto de vista fundamentalista, es decir, hay determinados fundamentalismos que todo el mundo gira alrededor de ellos, y en este caso concreto, cuando se está hablando del maltrato, ¿no? Esto está esto para los abogados que estamos viviendo todos los días con esto, hay precisamente el tema en España y de los juicios rápidos. Uno de los casos más típicos es el de la violencia que llaman de género, ¿no?
que ya el propio nombre pues indica bastante lo que es, donde la ley dice expresamente la violencia de género la comete un hombre sobre una mujer, no una mujer sobre un hombre. No, que van... la ley dice más aún, dice la violencia de género la ejerce un hombre contra una mujer por el hecho de ser mujer. Por el hecho de ser mujer. Quiero decir, por esa regla de tres, cualquier hombre que me cruzase por la calle podría pegarme, cosa que no ocurre. Entonces... se me está pasando. En relación con esto, a la hora de la verdad, la sociedad, al crear este tipo de juicios rápidos, que al día siguiente de cometerse el supuesto hecho se lleva a un juicio y frecuentemente se dicta una sentencia de conformidad, porque la persona que está perseguida por esto está agobiada, la detuvieron inmediatamente, fueron una dotación de policía, lo que no ocurre con otro tipo de delitos, ocurre con una dotación de policía, es así, es lo que estoy hablando, no estoy haciendo caricatura, una dotación de policía, le sacan del domicilio, le llevan delante de todo el mundo esposado, pasa la noche en la cárcel y a la mañana siguiente tiene un juicio. En esa situación de acoso, agobiado, le nombran un abogado de turno oficio porque no le dio tiempo o no pudo o no fue mentalmente capaz de llamar a algún abogado conocido, no tiene ningún abogado conocido, le ponen un abogado de oficio que acaba de, hace dos minutos que acaba de conocer el asunto y a la vista de eso el fiscal le propone una sentencia de conformidad y dice que sí, porque quiere quitarse cuanto antes la pesadilla esta. Y resulta que, claro, inmediatamente que acepta la sentencia de conformidad, se encuentra con una serie de problemas tremendos derivados por ejemplo, el distanciamiento. Resulta que me están acusando, de yo haber agredido a una persona con la que quiero llevarme bien, que a lo mejor en determinado momento la agresión no es necesariamente física, puede ser verbal, es decir, que en un acaloramiento pudo haber una palabra más alta que otra, y yo estoy pensando en casos concretos, ¿no? Entonces, la otra persona también acalora una llamada y deriva esto. Entonces, precisamente por ese hecho se pueden derivar condiciones pero tremendas, porque claro, mientras está sujeto a esa orden de alejamiento y además tiene antecedentes penales, pues resulta que esa persona ya está bajo la lupa de la justicia. Entonces, claro, hay casos de estos que yo creo que son sangrantes. Tenemos que dejarlo aquí. La Ley de Protección Integral de la Mujer contra la Violencia de Género da para mucho y tendremos que dedicarle un programa porque el preámbulo de la ley, claro, tela marinera, por decirlo de alguna manera. Y la sentencia del Constitucional, pero tela marinera. Se nos ha acabado el tiempo, bueno. Ya me están diciendo que tenemos que cortar, así que gracias a los tres por acompañarnos, gracias a todos ustedes por acompañarnos también y nos vemos en otro Teatro Crítico. Thank you.